Welcome back to my channel. This is Dariel. In today's video, we're gonna make vamos a hacer gazpacho. Hi, Lola. Hi. Good afternoon. ¿Qué necesitamos, Lola? Tomate. Tomate. Pepino. Okay, pepino aquí. Pepino. Pimiento verde. Tiene que ser verde el pimiento. Tiene que ser verde. Ah, vale, porque esto ya es rojo. Y ajo, que se me ha olvidado dejarlo. Ajo. Uh-huh. Y entonces se pone... ¿Qué más? ¿Y esto que está y pan. Aquí? Y pan. Pan mojado. Pan mojado. Duro del día anterior o claro. Que tengas guardado. Y agua. Ah, vale. Entonces eso puede salvar el pan, ¿no? Claro. Y esto es para la tortilla de patata. Tortilla de patata, wow, oh my God. Más rico de España. Sin cebolla. Yo prefiero con cebolla, pero bueno, está bien. Porque Lola... Es la cocinera de hoy. Y yo mando. Oh my gosh. Garlic, oh, ajo. Vamos a ponerlo todo junto. We're gonna put everything together. Ajá. ¿Dónde ponemos aquí todo? Sí, todo ahí. Aquí. Uy, qué grande. No tengo el Thermomix y es un problema. Porque... Estoy acostumbrada a triturarlo en el Thermomix, que solo le das al botón y se queda todo súper triturado y muy bien. Es que yo lo tengo en mi casa. ¿El Thermomix? Sí, para... ¿Te das al bolso? Lo hubieras traído. Es que es grande. Es muy grande, no cabe en mi bolsita. La tengo en la drada y no la... Y no la tengo aquí, entonces... Ready, we're not ready. Entonces... A ver. Vamos a meter mano. Pollo tampoco es muy duro, así que está bien. No, pero el con el Thermomix es más rápido. Vale. En remojo. Y esto como te guste más. Si te gusta muy espeso, pues pones más pan. Si te gusta poco espeso, pues pones menos. Yo me gusta más pan. Más pan. Bueno, para que usemos todo, ¿no? Porque luego no lo vas a echar. Voy a poner así. ¿No? Es que... ¿Y este? ¿Lo vas a dejar? Es demasiado, yo creo. Ah, vale. Porque yo no tengo esto. ¿El qué? Para hacer. ¿El qué no tienes? Bueno, no tengo este, pero más grande. Uh-huh. Pues mejor, mientras más grande, mejor. Sí, para poder terminar rápido. Oh my God. Me recuerdo de otra cosa. ¿Eso no lo quieres poner? Esta está bien. A ti te ha gustado, ¿no? Que la ponga. ¿Quieres? Yo la pongo. Ahora vamos a poner un poco de sal. Uh-huh. A mí me gusta sabroso. Sí, yo también. ¿Y vinagre? ¿Qué tipo de vinagre es? Sal, da igual. Ah. Sal, un poco de aceite. Aceite. De oliva. Aceite de oliva, muy bien. Virgen extra. ¿Sabes que en mi país es muy caro? Aceite de oliva. Bueno, no sé si también en otro país. Sí, normalmente. Y luego se pone agua. No más. Se pone más agua. Depende de lo que te guste a ti. De espeso. Use a strainer, a sieve. In English we call it a sieve or a strainer. Uh-huh. Sieve. En español, ¿cómo es? Colador. Sieve or a strainer. ¿Eso por qué lo haces? Para quitar las semillas y la piel. Claro. Pero la piel es buena, ¿no? La piel. Ya, pero es... cuando tú lo comes, se te queda la piel ahí. Ah, vale. And then...
los dientes. De esta manera queda más suave, suave, cremoso. Muy fino. Me recuerda mucho de las películas españolas. ¿Sí? Lo hacen por la noche. ¿Y tú cómo, cuándo lo haces? ¿El gazpacho por la noche? ¿Sí? Es que lo, en las películas... Yo lo suelo hacer para... Bueno, es que a mí, me, como me encanta, yo lo como todas las horas. Sí. Lo hago y hago mucha cantidad y lo guardo en un bote de cristal y luego lo, me lo voy tomando. Cuando me apetece, me bebo un vaso. No me encanta. Es que yo solo compro en Mercadona. También se puede hacer cuando lo quieres hacer más rápido, con, en vez de con tomate, así, con una lata de tomate triturado y está muy rico también, ¿eh? ¿También? Sí, sí. Aunque está en lata. Sí, sí, está riquísimo. Tenemos aún este. Que por ejemplo con la Thermomix, pues todo esto se aprovecha más, porque se queda más fino. Ya. Ahora voy a poner ahí. Luego le pongo un poco de agua. Y lo trituro un poco más. Entonces, ¿no? ¿Ves todas las pepitas? Yeah. Están ahí, y la piel. Las pepitas, pues ahora se quedan aquí, en el colador. Es que si tienes que estar pelando tomate a tomate, quitándole las pepitas, tardas 3 días en hacer un gazpacho. Es la mejor intención. Claro. Lolo tiene mucho tiempo a hacer esto. Yo solo me lo voy a comprar en Mercadona. Pero bueno, tampoco lo vas a hacer cada día. Solo cuando tengan. Es que estoy haciendo mucha cantidad. Claro. Pero si tú haces menos, tú puedes hacer un tomate solo. Así. Ah, vale. Un tomate o dos. Tú fíjate que hemos partido un montón de tomates. ¿Cuántos? No le he contado. Uf, muchísimos. Por lo menos 20. ¿Es 20? Ah, sí. Oh my god. Now that it's ready, okay, we have already extracted the tomatoes. ¿Dónde vamos a ponerlo, Lola? En la nevera, para que se ve. No sé, mientras hacemos la tortilla. Sí, vamos a ponerlo en la nevera. Ah, vale. Abajo, porque si no se va a poner muy... No, porque hay sitio. Ahora vamos a hacer la tortilla de patata, que ya está hecha la tortilla. Yo como soy muy práctica, pues la hago en el microondas sí, la patata. Sí, estoy en microondas. Aparto ¿cuántos fumina? Minutos en microondas esto? Pues la voy poniendo, la pongo 5 minutos. 5 minutos, le doy ¿solo? Vuelta. Ah, no, vale. La remuevo. Y luego la pongo... ¿Y cuántos huevos tenemos? Ahí he puesto 7. Pero porque hay mucha patata, porque siete. Quiero que me sobre. Aceite de oliva. Virgen extra, bien que está más bueno. Eso es el color más verde, ¿no? Sí, más oscuro. Sí, más oscuro mejor. Y más caro también, más lo he caro visto. También. Lo he visto en el supermercado. Cuanto más... Más oscuro, más caro. Más oscuro, más caro. Ahora ya hemos mezclado todo. El huevo. Los huevos, 7. Oh my god, 7 huevos. ¿Y cuántos patatas? Uy, esto por lo menos 6 patatas. ¿Seis grandes? No, no eran muy grandes. Ah, vale. Y ahora están. Es mi comida favorita, gazpacho y tortilla de patata. Me encanta. Cuando viajo fuera, la echo mucho de menos. El gazpacho y la tortilla de patata. Y las aceitunas, me encantan las aceitunas. Aceitunas también me gusta. Aceitunas. Me recuerdo cuando estaba en Francia, yo conocí muchos españoles también, y durante una cena prepararon esto. Bueno, ahora ya hemos puesto todo, los huevos con las patatas. ¿Y cuánto dura este? Poco. Poco, ¿no? Tú lo ves. Si te gusta muy poco. ¿Y cómo lo vas a hacer? Este. Ah, vale, con este. Esto me lo regaló una amiga mía que es de Barcelona. Con Batruy. Con Batruy. Es para luego es una, la otra parte, ¿no? Una bandejada de esta catalana. Los catalanes, oh my god. Hay que tener cuidado para que no se pegue, que se mueva así. ¿Sí? ¿Ves? Se mueve.
porque si se queda pegada luego no le puedes dar la vuelta. Claro. Tienes que usar una sartén que esté nueva para la tortilla. ¿Eso es específico para la tortilla? No, es una sartén cualquiera, lo que pasa es que tiene que ser nueva. Que solo, yo esta solo la utilizo para las tortillas, porque si tú utilizas mucho, entonces cuando tú la haces se queda la parte de abajo, se queda pegada ahí. Yeah. Y luego cuando le das la vuelta se te rompe toda. Yeah. Entonces hay que tener... Por eso estaba preguntando si vas a hacer todo a la vez. Ahora está casi terminando la primera parte. ¿Piensas que necesitas ayuda? ¿Cómo vamos a ponerlo? No, yo me apaño. Para que se me caiga o no, ya es otra cosa. ¿Sabes lo que? Venga. Ya vamos a darle vuelta. ¿Cómo lo hacemos? ¡Ah! Y ahora ya. ¿Qué vienes? Entonces, si tengo tortillas, tengo. Es que pesa un montón. Tengo que comprar esto. Se ha quemado un poco. Se ha quemado. Porque nos olvidamos de chachar. No, pero no está quemada. No está quemada, está bien. Como un poco crunchy, ¿no? Yes. Está morena. 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 Como yo, chica morena. Pero no es, no está quemada. Ya verás qué rica. Mejor con cebolla, pero Lola no ha puesto. Aceitunas. Otra bien vez. ¿Te gusta muy cuajada o no? ¿Hm? Que si te gusta muy cuajada. Cuajada. ¿No sabes sí, lo que es está cuajada? Bien, sí. ¿Que si te gusta mucho cuajada o poco cuajada? Cuajada. Cuajada. Entonces ahora ya la voy a dar otra vuelta. A ver cómo está. Mira qué bonita. Ah, qué rica. Voy a poner otro poco. Ya está terminada. Now we're gonna try gazpacho. I'm gonna try it first. Qué rico. Rica, delicious. ¿Te salió bien? Está riquísimo. Sí, ¿no? Es que no. Podemos poner esto, tomate. ¿Te pongo? Sí, porfa. Gracias. Pero así tuna no. Solo este. Tomate, pan. Y un poco de cebolla. Y vamos a comer nada. Ay, pues te podía haber puesto cebolla si querías. ¿Hm? Un gazpacho. Como guarnición, hay gente que lo pone. A mí no me gusta, claro. Guarnición, ¿qué tal? Qué rico. ¿Pero tú sueles comerlo por la noche o cuando quieras? A todas horas. Al mediodía, por la noche. ¿Pero pones esto también? ¿Pones pan y todo eso o no? Yo le pongo esto... Eso mejor ya sin, ¿no? Sí, no. Le pongo esto cuando es un primer plato. Mm. Cuando es un primer plato, sí, porque es más contundente. Te lo comes como una sopa. Uh-huh. Entonces sí. Pero tú lo puedes, pero normalmente yo lo bebo, si lo bebo por la noche, pues yo tengo mi cena y lo pongo en un vasito y me lo como acompañamiento. Ok, voy a probar el mío. Muy rico.
I'm gonna try. Lola, can you hold for me? I'm gonna try that. Ahí está. Vamos a probar ahora el gazpacho con guarnición de Lola. qué rico, oh my god. A mí me gusta más que has puesto pan. Está muy rico. Hay más.